¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Kevin. ¿Cómo va todo, chicos? ¿Qué tal esta maratón de ejercicios que han visto? Hola, buenas. Hola, María. Hola, Viviana. Hola, Camila. Así, esa es la idea, Ana. La idea es tratar de repasar básicamente los conceptos que hemos trabajado en el preuniversitario y tratar de dar solución a una serie de ejercicios tipo examen de admisión, ¿no? O sea, la idea es como tratar de darles a ustedes tips y cierto tipo de ideas para saber cómo vamos a afrontar esos ejercicios. Eso es básicamente lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, en virtud de la dinámica que ya tienen ustedes o vienen con mis compañeros, con los anteriores profesores o los anteriores tutores del curso, pues yo también tengo una serie de ejercicios que me gustaría que revisáramos para poner en práctica los temas que hemos tocado hacia lo largo de estas semanas en el preuniversitario. Listo. O sea, la idea es, pues, que básicamente como hacemos en las clases normales que tenemos juntos, ¿no? O sea, como que hay una serie de ejercicios, tratamos entre todos construir la solución. Si alguien ya tiene la idea de la respuesta, pues la idea es como que nos comparta la manera en la que él o ella diseñó ese tipo de respuestas, ¿sí? O sea, la idea es como que construir. Si alguien tiene una idea mucho más sencilla o algo así que nos permita pensar un ejercicio de una forma distinta y más rápida, también es bueno que nos la haga saber, porque básicamente uno está considerando pues ese tiempo que le están a ustedes cuando están presentando el examen de admisión. Entonces uno también, no, la idea es como recurrir lo más pronto posible a dicha solución. Listo. Entonces, chicos, sin más preámbulos, yo tengo aquí una serie de ejercicios que me gustaría, pues, que revisarnos, ¿ok? Entonces arrancamos con este primero. Entonces, la distribución, sí, o sea, los ejercicios están de manera distributiva en el sentido de que, pues, si clasificamos todos así, normalmente eso es el examen de admisión, no viene así. Entonces no me gustaría como que, hey, mira, acá van a estar todos los de geometría, todos los de conteo, todos los de probabilidad, no sé, sino que él está así así, tirando la variación para que uno no esté pensando que en el examen de admisión pueda estar que, ah, mira, van a estar todos por sectores, listo. Entonces aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice que José tiene el doble de libros en su librería que Martín. Se sabe que una quinta parte de los libros de Martín son de literatura y José tiene la mitad de los libros de literatura de Martín. La pregunta que nos están haciendo es cuál es el porcentaje de los libros de literatura que José tiene en su biblioteca. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre para pensar? Pero mientras. Sea, la idea fundamental es, aquí hay que tener cuidado porque a nosotros están hablando de un total completo del libro, ¿cierto? Luego, nos están enfocando sobre, en particular, estos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que este sería como el total de todos los que tú estás pensando y esto de acá es una clasificación específica de esos elementos con los que tú estás trabajando. Listo. Entonces, mira que una forma de solucionar ese es pensar desde el punto de vista en la relación como en una ecuación. ¿Sí se da cuenta? Es claro para todos ese método de pensamiento. Sí. Kevin, esa sería la forma más sencilla. Entonces, a ver, supongamos que J, vamos a llamar a la variable J, el número de libros que tiene José. Y vamos a llamar a M la cantidad total, oye. O sea, esto estamos pensando es en la cantidad total en este caso, el número de libros de Martín. ¿Listo? Entonces, a usted la primera observación que le están haciendo es que José tiene el doble de libros en su librería que Martín. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso, chicos?
Muy bien, Kevin. Que José es igual a 12M. ¿Eso es claro para todos? O sea, la cantidad de libros que tiene José es igual a dos veces la cantidad de libros que tiene Martín. Entonces, ahora vamos a replantear este que viene acá. Se sabe que una quinta parte de los libros de Martín son de literatura. O sea, aquí ya no los están clasificando. Entonces, es claro para todos que cuando nos están dando eso, esa una quinta parte de los libros de Martín son de literatura. Claro para todos, chicos. Sí, profe. Entonces, mira que luego la segunda parte nos dice, pero José tiene la mitad de los libros de literatura de Martín. Entonces, es claro para todos que, o sea, si yo quiero la mitad de esto, eso sería un décimo de los libros de Martín, es la cantidad. Eso es claro para todos. Si ¿Sí entienden por qué queda un décimo de los de? Listo. Entonces vamos allá. Momento, Manuela. ¿Por qué sería el 20? Recuerda que a vos te están preguntando el porcentaje. Y cuando vos querés sacar el porcentaje, uno está pensando el total sobre el caso particular. O sea, básicamente el porcentaje lo puedes pensar, o sea, todo el global, o sea, todo el 100, el porcentaje es la unidad que usted está pidiendo sobre el total de los elementos que está trabajando, ¿cierto? Si yo sé que el total de los elementos que están trabajando, que son los libros de José, porque mira que toda la construcción del ejercicio lo hicimos con base en los libros en la información que lo dan de los libros de Martín. Y usted ya sabe que el total de libros que tiene José son dos veces los de Martín, pues yo ya sé que el total de libros contra el que tengo que comparar es 2M. ¿Es claro para todos? Ahora, como a mí me interesan solamente los libros de literatura de José y yo ya sé que la relación de esos libros es un décimo de los de Martín, ¿es claro para todos? O sea que en total usted tiene un veinteavo. Este es el porcentaje. Pues esta es la fracción. Como yo quiero el porcentaje que hago, esto lo multiplico por 100. O sea que entonces eso quiere decir que el 5% equivale a los libros de literatura de José. Claro para todos, muchachos. Porque recuerda que la Juana, recuerda que nosotros estamos construyendo toda la información con base en realidad es con base en los libros de Martín, ¿sí ves? Porque a usted dicen que los de José tienen el doble de los libros de Martín, ya. Y usted sabe que los de literatura de Martín son un quinto, ¿sí ves? O sea, toda la información que nos está dando el ejercicio es con base en la información, valga esa redundancia, de los libros de Martín. Y como yo ya sé que la mitad de los libros de José de literatura son iguales a los que tiene José, entonces si es que toda la información que nos están dando a nosotros es en pro de la información de los libros que tiene Martín. O sea, vamos acá. Uno lo que debe tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros estábamos construyendo esta información que nos dan desde el punto de vista de los libros de Martín. ¿Eso es claro para todos? Tranquilos, tranquilos. Hola Manuel, hola Salomé. Entonces eso quiere decir que el punto de referencia que usted siempre tiene son los libros de Martín. ¿Hasta ahí es claro para todos? O sea, toda la información la vamos a sacar con base en la información que nos dan de Martín. Entonces, mira que a usted dicen, pero es que José tiene dos veces la cantidad de libros de Martín. La segunda parte le dice, pero usted sabe que un quinto del total de libros de Martín son de literatura. Pero también te dicen, pero es que mira que José tiene la mitad, pues si usted saca un quinto, la mitad, es claro para todos que la mitad de un quinto es un décimo de los libros de Martín. O sea, si es que toda la información que nos dieron la sacamos, todas esas tres informaciones las sacamos de la información de los libros de Martín. ¿Es claro para todos? Hasta ahí es claro. Profe, yo me perdí en la Sí, parte o del no. un décimo.
Pues, Ah, porque recuerda que tú tienes un quinto y vas a sacar la mitad de un quinto. Pues recuerda que hacemos la ley de extremos y medios, ¿no? Este por esto nos da un décimo. Claro. sí, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces ahora viene, cuando ustedes les están hablando de porcentaje, recuerde siempre esto, chicos. Cuando usted, supongamos, le dicen el 50% es lo mismo que 50 sobre 100. O sea, es decir, el 50% es el total, vea que acá tiene el total y la cantidad que le están dando, o sea, lo que está trabajando. Como a mí me están pidiendo específicamente la literatura y toda esta información que se construyó con base en los libros de Martín, yo ya sé que la cantidad total de libros de José, porque a mí me están preguntando, es por el porcentaje de libros de literatura de José, pero yo ya sé que el total de José es dos veces la de Martín, por eso el 12 me queda abajo, claro para todos, porque esa es la cantidad del total de libros de José visto desde el punto de vista en relación con los libros de Martín. Por eso es que nos aparece abajo 2M, claro para todos. Sí, profe. Ahora, usted en esa relación también tiene en cuenta lo siguiente. Ah, como yo sé que un décimo de los libros de Martín son ese número, ese un décimo de esos libros, yo sé que ese es el mismo que me representa la cantidad de libros que tiene José en literatura. Por eso es que arriba nos quedan los que estamos considerando, o sea, el un décimo de los de Martín, ¿sí ves? Entonces, es por eso que te queda un décimo de los de Martín dividido en el total, que son 2M. Entonces, volvemos, hacemos la ley de extremos y medios. Recuerda que eso es como si tú, pues, si quieres, las M se cancelan. Entonces, a ti te queda un décimo sobre 2. Le pones el unito acá, hace ley de extremos y medios, y ahí nos quedaría un veinteavo, ¿cierto? Esto es desde el punto de vista de la fracción, pero a mí me están preguntando por el porcentaje. Y nosotros ya sabemos que cuando nosotros nos piden el porcentaje, pues yo tengo que multiplicar a esto por 100, y esto me va a dar el 5%. O sea que la cantidad de libros de literatura que usted tiene en su biblioteca es el 5%. ¿Claro para todos? Sí, muchas gracias. Sí, ¿qué tiene José, Alexandra? Porque nosotros, cuando usted va a sacar el porcentaje de literatura, o sea, cuando usted lo que está calculando es literatura sobre total de libros. En este caso de José. ¿Sí me va a entender? Porque la pregunta es con base en la información de José. ¿Sí ves? ¿Claro para todos con ese, muchachos? Sí, profe. Listo. Ahora vamos con ese, a ver. Nos dicen a nosotros, hey, mira, tú tienes esa figura. Y esa figura tiene seis regiones que están respectivamente marcadas con las letras del abecedario, ¿cierto? Todas ellas con un área diferente y correspondiente a un número entero menor que 10. El área total de toda la figura es 29 unidades cuadradas. Si se sabe, entonces empieza la información. Si se sabe que el área del triángulo AFD, vamos a hacer, ese triángulo lo va a hacer con azulito, listo. El AFD sería este que viene acá, ¿cierto? Esa área es un número par. Entonces vea que aquí ya nos dieron la primera información. Y usted ya sabe, bueno, aquí como paréntesis, ¿cómo se escriben los números? Bueno, ahorita vamos a hacer lo siguiente. Y a usted le dicen que es lo mismo que el área del triángulo BFD, o sea, esta que va a ser con fucsia, listo. A usted le están diciendo que esas dos áreas, de esos dos triángulos que se forman ahí, son pares. Entonces a usted le dicen, entonces sobre las áreas de las regiones A, F, B y D se tienen las siguientes afirmaciones. Todas las áreas son pares, todas son impares, una de estas es par, mientras que el resto es impar. Entonces a usted le preguntan, ¿cuáles de las anteriores afirmaciones no son posibles? Ojo pues, no son posibles, o sea que no pueden suceder. Entonces tenemos que recordar algo. Vamos a recordar algo. Si tú tienes tres números impares y los sumas, ¿el resultado es un número par o impar? No par. Impar. Impar. Ok. Impar. Ok. Muy bien. Esa es la primera, ya la podemos descartar. ¿Por qué Laura es la C? Dime por qué es la C.
Sí, o sea, la idea es pues decir, hey, sí, mira la C, pero ¿por qué es la C? Creo que es la C porque, por ejemplo, la 1, dice la 1 y la 2, ¿no? La 2 sabemos que sí es cierta, pero o sea, que no es posible, pero la 1 dice todos son pares. Espera, para todos es claro que la 2 no se puede dar. Sí, profe. Vamos, Emanuel. Pensemos juntos, mire que el área se compone de 3, o sea, usted está diciendo que es A más F más D, supongamos esta, ¿listo? Si los 3 números son impares, o sea, si usted dice que todas son impares, o sea, que todo esto es impar, eso en particular está diciendo que A, F y D es impar. Si usted suma, si quieres poner números, si usted coge 3 más 5 más 7, ¿cuánto le da eso? 15, ¿qué número es este? Impar. Si usted coge, no sé, coja el 9 más el 13 más el 11, ¿cuánto le da esto? 33, ¿no? El número es impar. Porque recuerde siempre esto, si usted suma un número impar más otro número impar, si usted tiene dos números impares, eso le va a dar par, ¿cierto? Pero si usted le suma a un par, a un número par, un número impar, esto le da un impar. O sea, siempre va así. Si usted tiene... Cuando usted suma dos, y esto sí como en general para que le sirva más adelante, en caso que le salga, si usted tiene un número par, o sea, si usted tiene un número impar y le suma otro número impar, siempre le va a dar un par. Pero si usted tiene a un par, le suma un impar, le da un impar. ¿Sí me va a entender? O sea, impar más impar es par. Par más impar es impar. Por eso entonces si yo cojo estos tres, van a ser impares. Por eso es que esta afirmación no se puede dar. Porque si yo selecciono solo 3, la suma de 3 de ellos que están ahí es impar. Y a usted le dicen aquí al principio que todas son pares. ¿Claro? Sí, pero la pregunta es si solo esa, Valentina. O sea, esa nos cumple. Porque la D sí, la 3 no sabemos. O sea, ya a todos nos quedó claro que esta no se puede dar. Ahora vamos a suponer si pueden ser todos pares o si al menos hay uno par y otro impar. Dime, mujer. Pues yo quería decir porque estoy, o sea, es que yo estoy segura que la 1 tampoco puede ser, porque la 1 tiene un absolutismo que es todas son pares. Y digamos que si la B es 2, si F es 3 y D es 5, que solamente hay un número par y el resto son impar, eso me da 10. Me da un número par, pero hay ya dos números impares. Entonces tampoco podría ser porque estaría como abarcando un absolutismo. Sí, o sea, sí se dan cuenta todos que es este. Ese es el que nos está dañando ese razonamiento. Al decir todas. O sea, cuando usted dice que todas son pares, eso significa que no cabe la posibilidad de que al menos una sea impar. Pero no, usted puede satisfacer esa condición. Usted puede satisfacer que dos son impares y las otras dos son pares. Y eso le va a seguir dando par. Entonces, por eso es que esta... lo que no puede suceder, la afirmación que no es posible, es la C, ¿es claro para todos? O sea, a pesar de que si todas son pares, ella le cumple, no significa que es la única posibilidad, ¿me hago entender? Porque está la posibilidad, profe, que su compañera explicó. Señor. Pero te pregunto, y dicen, ¿cuáles de las afirmaciones anteriores no son posibles? Pues la primera es posible, mas no es... nada más no es una certeza, por así decirlo. Entonces sí se puede dar, pero por eso, porque por sería todas. Errónea. Por eso cuando dice todas, se refiere a las regiones. Que A, B, F y D sean pares. Esa es una posibilidad. Pero pues sí, como es una posibilidad, pues no la considero que sea falsa. La única que creo, considero que sea falsa del todo, la 2, porque pues si son impares, no, nunca van a ser un área par. No, pero es cierto que cuando dice todas no se refiere a las áreas, sino a los valores que puede tomar. A los valores que puede tomar, sí. Entonces solamente... O sea, que los valores que se puede tomar, todos tienen que ser pares. O sea, es eso, el razonamiento es... Los únicos valores que usted puede considerar son pares para que eso tenga, para que sea verdadero. Es que tampoco puede ser la 1, porque si todas son pares nunca va a dar 29. Y esa es una condición.
Entonces, por eso también no es posible la 1, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sí ves? O sea, es que tienes que mirar, o sea, uy, gracias, nos había faltado ver eso, es este acá, vea. O sea, no es solo que la suma le dé impar. Ahí nos falta ver el área del E y C, y ahí pueden variar. O sea, el 29 es del área total. Pero se sabe que si los otros dos son pares, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si E y C son pares? Profe, pero en las condiciones, en la primera, por ejemplo, te están diciendo que las regiones A, F, B y D están excluyendo la E y C. Eso significa que la E y C pueden ser impares, o una par, otra impar, y puede dar 29. Una par y otra impar. Si una es par y otra impar, y las otras, no, porque las otras regiones son pares, si nos va a dar un impar. Pues. Impar, impar, impar. Pues sí, impar. El problema real de ahí es el todos. O sea, el problema real ahí es que si uno considera que la única posibilidad son todas, ¿sí me hago entender? O sea, el problema es el de todas. Si nos dijeran al menos, o algunas, ¿sí me hago entender? Sí, ese se sacaría. Pero al usted decir que todas, entonces eso incluye que no pueden haber un valor distinto de que sea par, ¿sí me hago entender? Sí, profe, es entendible. O sea, ahí el problema, o sea, el problema está en la sutileza del todo, así me hago entender. Y que estamos trabajando es con los valores numéricos. Entonces, al usted decir todas son pares, ah, listo, sí, todas son pares. Es la única posibilidad, no, entonces no es la única posibilidad. Usted puede construir esos resultados para que nos dé como resultado de área par sin necesidad de que todas las letras tengan un valor numérico par, me hago entender. O sea, ese es el detalle ahí, uno tiene que tener cuidado en esa sutileza. Si nos dijeran algunas son pares, esa sí, usted la puede, o sea, esa es un resultado que sí es posible, pero al usted decir todas son pares, no, entonces no nos da cabida a lo demás, sí me hago entender. Pues, o sea, que si uno pone, le pone valores a A, F, B y D y lo suma, no da par. No te entendí, ¿cómo? Sí, o sea, si uno le pone valores pares a las áreas que nos están diciendo. No, sí, eso nos va a dar par. Pero como está el todas, la pregunta es si usted está el todas, ¿esa es la única manera de que nos dé pares? Porque yo le puedo decir a usted, tome dos impares y un par, y eso le sigue dando par. No. Pero pues, o sea, ahí dice que es posible, o sea, de que le pongamos valores pares a las áreas que nos dicen y sale un área par, o sea, es posible. Eso, espérame, eso no lo sabemos, ¿vale? Ese no lo sabemos. Pues ahí la información no nos dice. Es que ahí está el caso, es que tomar todas son pares como una certeza es erróneo. Es posible, mas no es una certeza. O sea, puede ser cualquier otra combinación. O sea, el problema es el de las certezas pues generado por el todo, ¿sí me hago entender? Porque eso no, nos quita la imposibilidad de que haya otro tipo de afirmaciones. O sea, ahí es una cuestión desde el lenguaje, que hay que tener cuidado con el lenguaje. ¿Claro para todos? Profe, sí es claro, porque el todas es porque está condicionando. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, a ver. Vamos a pensar ahora en este. Ah, listo, nos dice que usted tiene una pirámide con 10 cajones. Nos dice que en la base, 9 en la siguiente, así sucesivamente. O sea, tú vas decreciendo en la cantidad, ojo pues, en la cantidad. Y así sucesivamente hasta llegar a la punta en donde hay un solo cajón. ¡Pam! Vamos a llegar hasta acá, listo. Entonces se sabe que a partir de los cajones de la base, cada uno de los números de los cajones corresponde al promedio de los números. Recuerde que el promedio es suma y divide en 2. Como está tomando 2, pues suma y divide en 2, ¿cierto? Entonces a nosotros nos dicen que el número correspondiente al cajón de la punta, nos están preguntando por este, ¿no? Obviamente, yo no quiero, ni nosotros queremos que usted se ponga a sacar cada uno de los términos. Obviamente uno no quiere hacer eso. O sea, este es el tipo de ejercicio que uno tiene que ir a buscar, ¿qué? La recurrencia. ¿Sí me va a entender? E identificar ese tipo de patrones.
Entonces, en principio, vea que usted en la parte de la base tiene puros múltiplos del 10. Primera observación. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Luego, cuando tú subes al hacer el promedio, usted tiene 15, 25. Luego, entonces, usted tendría el promedio. Esto sería 35. 30 más 40 sería 70. Dividido sería 35. Ya se dando cuenta de la recurrencia, ¿no? Ahí, si usted adelanta eso, pues ya sabe que esto va a ser 15, 25, 35, el de acá sería 10 más, 45 y así sucesivamente. Pero además de eso, vamos a pensar en este. Si usted tiene 15 y 25, ¿eso le da cuánto? 40, ¿no? Y si lo divide en 2, eso le da 20. ¿Ya se dio cuenta cómo va subiendo por acá? Cada 5, ¿no? Cada 5 va subiendo. De 5 en 5. Cada 5, ¿cierto? O sea que esto es 20, esto va a ser 25, esto acá va a ser 30, esto acá es 35, esto va a ser 40, esto va a ser 45, esto va a ser 50 y esto va a ser 55. O sea que el número que corresponde al cajón de la punta es 55. ¿Claro para todos? Sí, señor. O sea, este tipo de ejercicio es, hay que ir a buscar cuál es la recurrencia, cuál es el patrón. ¿Cuál es el patrón que nos está pasando? Listo. Y espera que acá hay otra pregunta con base en ese ejercicio. A usted le dicen... el número de veces que aparece el número 50 en la pirámide, ¿cuánto es? Así son todos, Sara. Solo hay que encontrar qué es el ti. O sea, hay que ver cuál es la recurrencia que busca. A ver, dijimos que estaba todo fácil. ¿Cuántas veces va a aparecer el 50? Vamos a ver si se dio cuenta de la otra. Usted ya se dio cuenta, vea, no necesita llenar todo el cuadro. Usted ya se dio cuenta que hacia allá van múltiplos del 10, ¿cierto? Pero dime el por qué, Udes. Profe, porque las filas... Profe, yo creo que es más fácil... Sí, dale, dime. Ya se dieron cuenta por las filas, muy bien, es el análisis de las filas. Sí, en las filas... Así de que acá están los pares del 10. Pero... ¿Sí se da cuenta? Acá van a estar los pares del 10. Cada 2 va a saltar y van a estar los pares del 10, ¿sí se da cuenta? Pero, profe, yo creo que es más fácil mirarlo por, o sea, hacia arriba, porque ya sabemos que hacia arriba es 5 y en todo se va a cumplir, por ejemplo, 20, 25, en el otro nos va a dar... 30, 35, si me aguantan, yo creo que es más espera, fácil. No te entiendo, ¿cómo así? O sea, yo creo espera, que es, no entendí, en vez ¿cómo? De hacerlo a lo ancho, yo creo que es más fácil mirarlo hacia arriba, de abajo hacia arriba. O sea, como, no sé si son columnas, no sé, o sea, las filas, pero hacia arriba. ¿Sí entiendes? Sí, pero ¿cómo? Porque me así creo que es mucho más fácil porque es como que ya sabemos que es 5 y en todas las otras también se va a cumplir. ¿Me entiende, profe? No me entiende. Profe, me perdí. ¿Cómo así? Yo creo que Mariana hace como énfasis en que si tú miras la primera en la que tienes marcado el 10, luego el 15, y sigues subiendo de ahí 20, 25, 30, 35, en la siguiente también se va a cumplir. Es decir, va a ser 20, 25, exacto. 35. O sea, ella se refiere espera, como ¿se va a cumplir a la qué? Espera que no entiendo. Ah, ya lo entendí. O sea, que en este 20, 25, acá va a ser 30. ¿A eso te refieres? Exacto. 30, 30. Sí, señor. Entonces, haces como pero, más fácil. Digo espérame. O sea, que siempre va a seguir la secuencia. Sí, ahí va a estar la secuencia. La idea es como que no necesitemos de llenar toda la pirámide. Uh-huh. Pensemos en lo siguiente. Si ve que usted acá tiene los múltiplos del 10, acá tiene múltiplos del 5, acá tiene múltiplos del 10, ya se da cuenta de la recurrencia. Por eso lo escribí así, ¿sí ve? No, es más fácil mirar como las filas de los múltiplos de 5 pares y calcular cuánto. Esa es la otra, muy bien, esa es la otra forma, darse cuenta que también es otra forma, también la hora. Uy, Jorge, 9 no, 9 veces no aparece. 9 veces no aparece, Jorge. O sea, la otra forma más fácil... O sea, aquí yo le doy el consejo así, vea. Usted sabe que este arranca en 15, usted sabe que todas las filas se les está sumando 10. Si este arranca en 15, este nunca nos va a dar los pares. O sea, uno puede pensarlo así. Aquí me están dando los múltiplos del 5, pero pares. ¿Sí se da cuenta?
mientras que la segunda fila me están dando los múltiplos del 5 impares. ¿Sí se da cuenta? Y luego los que siguen otra vez va a ser múltiplos del 5 pares, luego múltiplos del 5 impares, entonces ya se va saltando, o sea, par, impar, par, impar, par, impar, o sea, aparecen 5 veces. Yo creo que esa es una forma más sencilla. También como tu compañera lo dice, uno va rellenando 35, pero la idea es como que no vayas a perder, a pesar de haber visto la recurrencia, la idea es que no vayas a perder tanto tiempo ahí, ¿sí me hago entender? Esa es la idea. La idea es no perder tanto tiempo. Entonces, para un ejercicio que visualmente te va a salir en un minuto o menos, en 40 segundos, tú, si te pones a llenar ese cuadro, ¡pam! ¿Sí me hago entender? Es por eso. Profe. Porque 5 que bien. Juan. Dime. Señor. Pues yo lo hice de la forma en que la primera fila está de 10, 20, 30, 40, bueno, hasta el 100. En la segunda fila, pues no. Pero en la tercera vuelve y se repite la secuencia. ¿Qué pasa? Que el número, por ejemplo, ajá, el 20, debajo tiene el otro 20 ahí mismo. ¿Cierto? Es que no puedo rayar porque sí, si no le mostraría. El 30, lo mismo. Lo mismo va a pasar con el 40 y con el 50. Y si usted empieza desde el 50, desde esa misma... Espera, yo te habilito. Espera un momentico. Espera, yo te habilito para que puedas rayar. Ah, no, pero ahí está. Pues no me aparece porque... Eso iba a ser ahorita. Cuando tú mueves el cursor, ¿no te aparece? No, no. Espera un momentico. Pero, pues, sí me está entendiendo, porque si no, ya usted puede rayar y sí, le sí, sí, señor, sí, compañeros. Sí, sí. Profe, lo que él, pues, yo creo que lo que él quiere decir es que donde está ubicado el 50 en la parte de arriba, exactamente en el que queda abajo de él, uh-huh, en esa misma dirección también irá un 50. Acá yo se lo va a rayar. Y el que está... abajo de ese otro 50. Exacto. Sí, todos esos van a tener el 50. Yo no me había dado cuenta de esa. Sí, esa es bien, bien. No la había visto. Esa no la había visto. Claro, o sea que están perfectamente alineados los cuadros. Sí, porque 20 con 20, 30 con 30. Allá. Y uno seleccionaría los cuadritos que están perfectamente alineados. Listo, claro, eso es una forma mucho más sencilla de hacerlo. Ey, claro, eso para todos, chicos. Sí, profe, me hace el favor y solo un poquitico para yo tomarle un pantallazo. Bueno, espera, yo te borro, pero no me está. Bueno, ahí. Dale, vamos por el otro. O sea, ya sabemos que este van a ser 5, ¿no? De este van a ser 5. A ver, vamos ahora con este. Pensemos en este. Nos dicen que usted tiene que n pertenece a los números naturales pares. Oh, pues. Entonces, consideremos el conjunto en el consideramos el conjunto de los números a de esa forma. Aquí vamos a recordar algo, chicos. De no sé si en el colegio alcanzaron a ver eso. Si usted tiene un número par y lo eleva al cuadrado, ¿el resultado qué va a ser? ¿Un número par o un número impar? Par. Muy bien. ¿Y si toma un número impar y lo eleva al cuadrado, qué va a tener? También par. Par. También. Impar, ¿cierto? O sea, ya se da cuenta. Es bueno que tenga esa información así. El cuadrado de un número par sigue siendo par, el cuadrado de un número impar sigue siendo impar. Listo. Después, cuando estamos en la universidad, demostramos que porque eso es verdad. Entonces, a ver, ¿cuántos elementos hay en A? Así, rápido, sin necesidad de. Segura que 21. Ojo, Laura. 5. La pregunta anterior, la respuesta era 5. ¿Es claro para todos que eso tiene 22? No, profe, ¿por qué? Vamos a darnos cuenta. Si ves que... ¿cuál es el patrón que usted está viendo? Vea, 3, 6, 9, 60... ¿Qué podríamos decir de esos numeritos que aparecen ahí sumándose al 9, al n? ¿Qué son qué? Los múltiplos del 3, ¿cierto? O como dice Diana, la tabla del 3, ¿sí lo ves? Sí, profe. Si tú llegas hasta el 63,
¿cuántos elementos del número del...? A ver, ¿cómo sacaría usted la cantidad de elementos que hay si llegas hasta el 63? Arrancando desde este. Mira que todavía no estoy considerando el que está por fuera, solamente estoy considerando este. Desde aquí hasta acá, ¿cuántos elementos, cuántos paréntesis hay, pues? ¿Cuántos numeritos? 21, profe. 21. ¿Sí sabes cómo se sacó ese 21? No, profe. 63 para, sobre 3. Tómase, ¿cómo? Exactamente, porque como esas son las tablas del 3, entonces usted lo que está es pensando el proceso inverso, o sea, la multiplicación, la división. O sea, yo estoy buscando cuál es el número que multiplicado por 3 me dé 63. Ese número es 21, ¿te queda claro? Sí, profe. O sea, que usted ya sabe que desde aquí hasta acá hay 21 elementos. Y te faltaba este. O sea, que tienes en total 22 elementos. ¿Claro para todos? Sí, señor. Y ahora viene esta. Sí, esta es la pregunta esa. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que sea par? Un medio. De que cuando usted lo saque sea par. ¿Por qué? A mí, un medio. Pues porque como son los múltiplos del 3, está contando tanto pares como impares. Entonces serían la mitad. Espera, espera, momento. O sea, el resultado de la respuesta es bien, pero la forma del razonamiento no es correcto, porque mira que si tú con los múltiplos del 3, usted tiene 3... Profe, bueno, en realidad uno no está tomando los múltiplos del 3, porque n es cualquier número par. O sea, usted lo que tiene acá es un número par, este de acá va a ser un número impar, este de acá va a ser un número par, ¿te queda claro? Sí, claro, profe. Me confundí entonces, un poquito para explicarlo. Pero en sí, pues como las sumas con los números pares e impares, pues al sumarse con un número par o un número impar, se van alterando dependiendo con qué número se va a sumar, sí, pues sí, el sí, número claro. Par. Entonces, y como hay igual cantidad de sumandos, tanto pares como impares, entonces por eso digo que es un medio. Exactamente. Exactamente, ese es el razonamiento. Porque total usted tendría 11. 11 posibilidades. Sí, pero. Que sería el n cuadrado, el n más 6 al cuadrado, el n más 12 al cuadrado, ¿sí me va a entender? O sea que por tanto se tiene 11 sobre 22, que esto es igual a un medio. O sea que la probabilidad de que cuando usted saque un elemento al azar va a ser un medio. ¿Ey, claro para todos? Profe, una pregunta. Cuando me dicen dime. Natural par, ¿hace referencia al cero, por ejemplo? O sea, ¿el cero encaja en ese...? Pues vamos a pensar juntos, a ver. Ah, bueno, aquí yo considero que ellos están... Pues el cero, lo que pasa es que esto hay una disputa histórica de si el cero se considera o no se consideran los naturales. Partamos de ese hecho principal. Porque para algunos autores el cero no está en los naturales. Y para otros el cero sí está en los naturales, entonces ahí empezamos allá. Lo que pasa es que tú sabes que los números naturales, si recuerda, discúlpame, los números pares siempre se escriben de la forma P, supongamos, igual a 2K. ¿Sí recuerdas eso? Con K en los enteros, ¿no? En los enteros, sí. Entonces, de todas maneras, si usted arrancara desde el cero, no tendría problema porque mire que si K es igual a cero, el cero pertenece a los pares, o sea, el cero es un par, es un número par. Lo que pasa es que hay varios autores que no, a veces no lo consideran porque los números naturales en principio se utilizaron para contar. Entonces, pues uno decía, yo tengo cero casas, cero ovejas, cero, no sé, cero tomates, no, sí me hago entender. Es por eso. Pero si esto arrancara desde el cero, pues no tendría problema porque el cero sería un par. Luego el 3 sería el 3 al cuadrado, 9, no hay ningún problema, sí me hago entender. Sí, profe, gracias. Sí, solo que recuerden que a ustedes les están diciendo que están arrancando, n es un número par, un natural par. Entonces, no, el n no puede ser 1, ojo pues. O sea, el n no puede ser ni, no puede ser impar, tiene que ser par. Entonces, ¿a todos les queda claro por qué esto es 11 sobre 22? ¿Claro para todos? Profe, yo le quería preguntar que por qué era 11. O sea, yo entiendo el 22 porque son 22 elementos, pero ¿por qué 11? Porque recuerda que, recordamos lo del principio, si usted tiene un número par y lo eleva al cuadrado, ¿esto le da par o impar? Me da par.
Muy bien. Ahora, si usted tiene un número par y le suma un impar, ¿esto le da par o impar? Par. Par, segura. Si yo cojo 3, discúlpame, si tú coges 2 más 3, ¿cuánto te da? Me da impar. Impar, sí es. Ahora, si usted toma un número impar y lo eleva al cuadrado, ¿qué le da? Par. Impar. Segura. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25, ay, no. ¿No? Es un número impar. No, pero eso no es como que cualquier número, o sea, un par multiplicado por cualquier número, o sea, par o impar, da par. Sí, pero es que aquí usted no está multiplicando. Ojo que elevar al cuadrado entiendo, sino multiplicar por 2. Lo que está explicando ahí, como lo entiendo, partiendo de eso. No te entendí, ¿cómo así? Profe, nada, olvídalo. O sea, soy yo pensando, pero metí la cuchara donde no debía, lo siento. No, o sea, aquí lo que vamos a llegar es que vea, este número de acá es par, este número es impar, este de acá va a ser par. Si se dan cuenta, este de acá es impar, este de acá va a ser par, este de acá va a ser impar. O sea, usted tiene la misma cantidad de pares y impares. Y como usted ya sabe que en total hay 22, ¿cuál es la mitad de 22? 11, por eso 11 son los posibles pares, ¿sí te das cuenta? Ah, bueno. Y 22 es el total. Recuerda que la probabilidad son los casos favorables. Sobre los casos posibles, ¿no? Por eso es que es un medio. Hey, ¿claro para todos? Sí, señor. Muchas gracias. Ok, con gusto. Vamos a ver qué sigue. Entonces, aquí nos dice el que sigue. No, hay 22, Valentina. Recuerda que hay 22 elementos. Vamos en cuál, en este, ¿no? En este, sí. Dos niños y dos niñas hacen una fila. Este es rapidito, a ver. ¿Qué principio es eso? Principio de multiplicación. Multiplicativo. Eso no es probabilidad, eso es conteo. Muy bien, Laura. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Con permutación o combinatoria? Combinación, profe. Permutación. Recuerde que el orden, si el orden importa, es permutación, si no nos importa el orden, es combinatoria. Esto es una permutación porque a usted le importa que las niñas estén juntas. Listo. O sea que esto es ¿qué? 4 permutado de 2, ¿es claro para todos? Sí. Y ya sabe usted que esto es 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, ¿no? O sea, esto es 4 por 3, por 2, por 1, dividido en 2 por 1, y esto es 12. O sea que hay 12 maneras posibles. Esa sería la forma más rápida. ¿Y no se tiene en cuenta la combinación entre las niñas? Ahí las estamos incluyendo, porque por eso estás hablando de permutación. Si usted no considerara que ellas también rotan, o sea, pues que ellas se mueven, sería la combinatoria. Sería 4 combinado 2. ¿Sí me hago entender? O sea, ahí se tiene en cuenta. Acá sí, porque es la permutación, porque el orden. O sea, esto es niña 1, niña 2, acá. Y eso que también lo de los niños, ¿no? Niño 1 y niño 2. Esto es distinto de tener niña 2, niña 1, niño 1, niño 2. ¿Sí te das cuenta? La permutación te está considerando. O sea, esto los está considerando independientemente. Si usted lo pone en combinatoria, esto sería todo 1. ¿Sí se da cuenta? O sea, aquí lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Es un ejercicio de conteo. Usted lo puede hacer por combinatoria, por permutación. Vamos a clasificar en dónde lo hacemos. Como a mí me están diciendo que sí importa, porque usted sabe que las niñas tienen que ir siempre juntas. O sea, eso quiere decir que usted lo puede hacer también por un principio multiplicativo si quiere. Pero a usted le están diciendo que las dos niñas siempre tienen que ir juntas. Y los otros dos niños van ahí. Entonces, a mí me interesa el orden. O sea, a mí sí me interesa el orden. Porque a mí me interesa que las dos niñas vayan juntas y yo voy a empezar a variarla. O sea, acá me va a quedar un niño, ¿sí? Pero tener este niño 1 y este niño 2 es distinto de tener el niño 2 y el niño 1. O sea, estos son dos arreglos distintos. Por eso es que tenemos la permutación, ¿claro para todos? Porque la permutación nos importa.
Exactamente, Valentina, pero también está incluyendo la variación de los niños. O sea, eso también está incluyendo que los niños varíen y las niñas varíen. ¿Sí me hago entender? Porque usted los puede arreglar de tal manera que sea el niño 1, el niño 2, niña 1, niña 2. Pero eso es distinto a tener niño 1, niño 2, niña 2, niña 1. Y eso es distinto a tener niño 2, niña 1, niña 1. ¿Sí me hago entender? Espérame. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, sí, lo quieres pensar así. Sí, también. Sí, sí, se puede pensar así. Espérame, que ya me generó duda. Sería lo mismo que decir que pasar a la niña solo es posible. No, porque se hace. No, si lo hace con el principio multiplicativo, tendrías que hacer. Uno, uno, cuatro, tres, sí. Profe, sí, lo va a hacer así, sí, señor. Dime. La respuesta correcta sería la 12. Sí, 12, sí, señor. Sino que yo estoy como un poco perdida porque si no estoy mal, ahorita estuve en una clase y hicieron esa pregunta y según entendí fue la B, entonces no sé, estoy perdida en esa parte. No, no, en la otra clase también dio 12. Ah, bueno, entonces me equivoqué. Gracias. ¿Listo? Vamos acá. ¿Quiere pensar este o pensamos uno de operación? Profe, el otro, ese ya se hizo. Este. Sí, profe, ese mejor. Sí. ¿El de la vasija? Ok. Claro que el de la vasija, vamos juntos a ver. Se tiene que una vasija de barro más su tapa. Ojo pues, nos están dando un elemento, dos elementos y el contenido que está dentro de la vasija pesan 21 kilogramos. Entonces a este le vamos a poner la letra B, a este le vamos a poner la letra T y a este le vamos a poner la letra C. Listo. Entonces ustedes le están diciendo que vasija más tapa más contenido nos da 21. ¿Es claro para todos? Vamos con la otra ecuación. Dime. El sonido de la papayera es afuera, lo lamento, pues. Luego nos dicen a usted, la vasija, ojo pues que aquí ya no están considerando la tapa, o sea que solo la vasija más el contenido a la mitad del contenido, o sea, un medio de C, ¿es claro para todos? O C medios, esto me tiene que dar 11 kilogramos. Y el peso de la vasija y su tapa es igual a la sexta, o sea, la vasija más la tapa, tiene que ser igual a un sexto, ¿de qué? Del contenido. ¿Claro para todos está ahí? Claro, profe. Ok, ya. Mire, esto ya es un sistema, solucionar el sistema. Pero la forma más rápida de eso tiene este acá, ¿no? Mire que es lo mismo que tiene acá, si se da cuenta. Vamos a sustituir este valor acá. O sea que un sexto de C más C tiene que darme 21. Entonces, un sexto más 1, ¿cuánto nos da? ¿Cómo así queda, Andrea? Dime. Mientras siete tanto, ¿cuánto nos da? ¿Cierto? Tiene que ser igual a 21. O sea, ¿que C es igual a qué? 21 y 7, 3, 18, ¿no? O sea, el contenido pesa 18. Pero nos están preguntando por el peso de la vasija. Ah, pues saquémoslo de acá, vea. Voy a subrayar, vamos a sacar eso acá, vea. O sea que la vasija más 18 sobre 2 tiene que ser igual a 11, o sea que la vasija es igual a 11 menos 9, entonces la vasija, pues el peso de la vasija es igual a 2.
Claro, claro. Profe, ¿podría repetirme cómo llegó a 7 sextos? ¿Cómo llegué a 7 sextos? De acá, ah, porque tú tienes un sexto y le vas a sumar 1, pero como le vas a sumar 1, le pones un unito acá y recordamos las operaciones de las fracciones. Este por este te da 1, este por este te da 6, y este sí, por sí, este gracias. Te da 6. ¿Con gusto? Listo. Porque estamos solucionando, estamos sustituyendo en la ecuación que está encerrado con azul. Y usted tiene que acá C sobre 2, ¿sí ves? Y eso ya tiene que el valor de C es 18. Pues 18 sobre 2 nos da 9, ¿no? ¿Me puede decir cómo halló el 18 otra vez, por favor? El 6 está dividiendo. ¿Pasa al otro lado a qué? ¿A multiplicar? Sí, el 7 está multiplicando, ¿pasa al otro lado a qué? A dividir, ¿no? O sea que C es igual a 11 por 6 dividido, discúlpame, acá es 21, obvio. Acá es 21, 21 por 6 dividido en 7, ¿cierto? Y 21 dividido en 7 es 3, o sea que esto es 3 por 6. Y eso es 18. Vamos, Dana. Primero que todo te pregunto, ¿te queda claro todas las ecuaciones que sacamos acá? Sí, pero pues, o sea, no entendí el inicio de dónde sacaste la primera ecuación para ya solucionar lo otro. Porque, bueno, entonces aquí vamos. Vacía le vamos a poner V. Tapa le vamos a poner T. Contenido le vamos a poner C. ¿Listo? O sea, esas letras nos van a simbolizar cada una de esas variables. ¿Claro para ti? Sí, profe. Listo. Ahora viene. La primera línea te dice, si tiene que una vasija de barro más su tapa más su contenido pesa 21, ¿es clara la primera ecuación para ti? Sí. La segunda nos dice, la vasija, ojo que le están diciendo que sin su tapa, o sea, usted no está considerando la tapa, y la mitad de su contenido, por eso nos queda vasija más C medios, porque es la mitad del contenido. La mitad del contenido es poder el contenido dividido en 2. ¿Es claro para ti? Ah, profe, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Hey, ¿claro para todos? Profe, ¿puedes seguirla explicando, por favor? Listo. Y la última te dice, y el peso de la vasija, ojo pues, y de su tapa, o sea que ya no estamos considerando el contenido, va a ser igual a un sexto. ¿Te queda clara la última ecuación? Profe, sí. Sí, te queda claro. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es esto. Vamos a sustituir. Tú tienes B más T y lo vas a reemplazar acá en esta ecuación para que le quede todo en términos de C. Entonces a nosotros nos queda un sexto de C más C es igual a 21. Juan, porque a ti te dicen acá que es la mitad del contenido. Si el contenido es C, ¿cuál es la mitad? Pues un medio de C, ¿no, Juan? Listo. Luego profe, qué pena. Si nosotros cogemos. Qué pena, pero yo lo interrumpo. ¿Usted me puede volver a explicar que no entendí en dónde sacó el 11 menos 9? Este de acá. Ese. Sí, profe. Pues porque tú tienes que 18 dividido en 2, ¿cuánto es? 9. La idea es que cuando yo te pregunte, tú me respondas. Porque yo voy a esperar que me respondas. Sí, perdón. 18 y 2 es 9, ¿cierto? Sí. Acá tú lo tienes sumando, ¿va a pasar al otro lado a qué? A restar. A restar, ¿no? Por eso sí. B es igual a 11 menos 9. Ah, claro. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Profe, pero ¿cómo sé que tengo que sacar el 7 sextos? ¿Cómo así? Ah, no, porque yo no entiendo a qué te refieres con qué, porque tienes que sacar 7 sexto. Ah, no, porque yo cogí este que está acá, que es B más T, y lo sustituí acá, vea.
Usted está diciendo que B más T es igual a un sexto de C. Pues B más T lo reemplacé por un sexto de C. Y un sexto de C más C quiere despejar la C. Sí, gracias, Juana. Yulisa, eso es lo que queremos, despejar la C. Entonces, un sexto de C más 1, pues eso le da 7 sextos de C. Y luego hacemos la relación, que si está dividiendo pasa a multiplicar, si está multiplicando pasa a dividir. Simplificamos y ya nos queda el valor de C. C vale 18. Luego, como lo que nos están preguntando es el valor de la vasija, pues yo necesito encontrar, despejar a la vasija. Y listo. ¿Claro para todos, chicos? Sí, profe. Ok, ok, vamos acá. Bueno. Rapidito. Vamos acá, pensemos juntos. Pero quiero llenar una alcancía. ¡Ya! Profe, qué pena, es que ese ya lo hicieron en la clase anterior. Ah, bueno, ¿saben? ¿Y ese? No, no. El anterior, profe. Ese ya lo hicieron en las clases pasadas. Ese es el anterior. Este. Ya lo hicimos, profe. También, también. Sí, ese. Ese hicimos, también, ¿no? Está. Ahí la respuesta es 15. Ya lo hicimos. Pues esto es una progresión aritmética, así lo ven. Usted el primer día tiene una moneda, el segundo día tiene 3, el tercer día tiene 5 y así sucesivamente. Este. Ya lo hicimos, profe. Este. Ese ya lo hicimos, relativamente fácil. ¿Por qué no? Sí, este. Vea, piensen en esto. Vea, piensen en esto. Sí, esta parte de acá. Si ve que esa parte de ahí es esta misma parte de acá. Uh-huh. Ya, listo. O sea, usted tiene, si esta circunferencia pequeña mide un centímetro de radio, tiene un centímetro de radio, eso significa que esta grandota que va a señalar con fucsia, ¿tendría cuánto de radio? Dos centímetros. Dos. Si se da cuenta que es, si yo quiero saber ¿cuánto es el área sombreada? ¿Sería calculo la de la fucsia y le resto esta? ¿Va? ¿Le resto esta de acá? ¿Esta de la amarilla? ¿Sí se dan cuenta? ¿Es claro para todos eso? Profe, ¿cómo así? O sea, ahí la forma más fácil es esta. ¿Vea? Usted primero analiza que esta parte de acá es igual a esta parte de acá. Listo. Entonces ya está trabajando solo sobre una circunferencia. Como a mí me están pidiendo la región sombreada, yo ya sé que la región sombreada va a ser todo este círculo fucsia, excepto este que yo subrayé con amarillo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Ah, ya entendí, profe, gracias. Y usted sabe que el área, ¿cómo es? Pues el área del círculo fucsia, voy a hacerlo con el colorcito. ¿El área del círculo fucsia cuánto vale? Pi por R cuadrado. Recuerda que esa fórmula es pi por, o sea, que eso es 4pi, ¿cierto? Uh-huh. El área... Esto lo voy a pintar de amarillo. Esta área acá, con este amarillo. El área de ese circulito que tiene una unidad, eso sería pi, ¿no? Sí, profe. Listo. El área sombreado que le están pidiendo, vamos a pintarla con esto. El área S, no le ponga el circuito, sino ese aquí abajo. Es la resta de los dos. Sería aquí en 4pi menos pi. Listo, ahí tiene su 3pi, salió. ¿Cuál es el truco ahí, chicos? Entender la simetría del objeto, que esto que está acá es lo mismo que está acá. Ya, ahí se evitó un montón de cuentas por hacer. Si me van a tener, o sea, ver el ejercicio de la otra manera. Dime. Disculpe, ¿yo podría pasar el área que está sombreada hacia el otro círculo? Y entonces podría tener el área del círculo menos el área del círculo pequeñito. O sea, que sería de radio, sería... Eso fue lo que hicimos acá. Pero eso es lo que hicimos acá. Pues yo iría a colocar el área sombreada que está abajo en la parte inferior, trasladarlo hacia el otro. Ah, sí. Ese, profe. Está acá. Profe. Ese, pasarlo para allá. Pasarla acá. Sí, entonces sería el área del círculo menos el área del círculo pequeñito, sí, y señor. Es el área sombreada. Ah, listo, sí, profe, gracias. Básicamente sería lo mismo. Ajá. Sí, es lo mismo trabajando con los otros círculos. A ver, ¿y esta? ¿Ese también hicieron? Lo que pasa es que cada ser humano tiene una percepción diferente, profe. Sí, no importa.
Ah, Valentina, no sé, es que eso es ahí al frente del condominio donde vivo y pues es que queda complicadísimo. Justo ahorita no habían tocado nada y mira, justo en la clase les dio por tocar. Ahí sí. Pero hay que entender la situación actual. Está buena la compañera. Pues. Y eso que están haciendo como asado, pura carne asada. Este también lo hicieron. No, profe, sería... Profe, sería no, profesa, no. Vamos con profe, este rapidito ahí. Profe, ¿cuál? ¿Trasladar qué? ¿Este? Sí, señor, la parte que está ahí hacia abajo, y entonces lo que me están pidiendo es el área de la región sombreada, que va haciendo, cada lado tiene uno y uno, dos, por esa longitud. O sea que tendría, no sé, o si... Sí, profe. No entendí, espera, que es que no te entendí. Espera. Ve un poquito más despacio. Lo vas a trasladar. Sí, señor. O sea, pasar esto para acá. Sí, señor. Sí, profe. Y entonces ahí tendría un paralelogramo. Sí, señor. O sea, que sería dos. Esa es una forma. Por el largo. Sería uno y uno, dos, por esa longitud, pero entonces podríamos sacar también Pitágoras. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, ese sería 4 raíz de 2, no sé. ¿Y está en sombreado? Sí, no creo. ¿4 raíz de 2? No, 4 raíz de 2 no sería. No sería así. Aquí, vamos a hacer lo siguiente. Espérenme. Este ejercicio se lo puede hacer de múltiples formas. Teniendo en cuenta los puntos. Profe, usted puede multiplicar. Ajá, si yo tomo este. Podríamos decir que los puntos. Ese es más fácil. Ajá, ese es el más fácil. Sí, señor. Ese sería el más sencillo. El de tome las áreas y reste las. Esa sería la forma más fácil. Y así no se pone a pensar en Pitágoras y sacar la raíz, porque de pronto cuando se saque la raíz. Pues está pensando ya con el triángulo hasta acá, si quiere. Y podría saber el valor de este lado. Pero mire que esto tendría un lado de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Y esto tendría uno de 4. Por Pitágoras nos quedaría, ¿qué? 4 raíz de 2. 2 raíz de 4 raíz de 2, y no queremos que nos aparezca el irracional, porque ustedes de una vez se me asustan. No. Entonces, uno mejor piensa de la otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Pues vea que es más sencillo. Si usted se da cuenta, este de aquí hasta acá mide ¿cuánto? 6, ¿no? Y esta altura de aquí hasta acá mide ¿cuánto? 3. O sea que esa área de ese triángulo rojo sería ¿quién? 6 por 3 sobre 2. O sea, esto es, ¿cuánto? 9, ¿no? Ahora, voy a coger otro color con verde. Piense en este ahora. ¿Ese tiene una base de cuánto? 3. De 2. 2, ¿no? 2. Y la altura, 1. Dividido en 2, 1. Salió. El área sombrada, que la resta del rojo menos el... O sea, el área del rojo... menos el área del verde, ¿cierto? 8. O sea, esto es 9 menos 1, 8 salió. Esa sería la forma más sencilla desde el punto de vista de las cuentas. El razonamiento que haces también es verdad. El problema radica en que hay que tener cuidado cuando hagas esa cuenta del qué, del... De los espacios. Uh-huh. Es más, alguien también pudo haber dicho, si ve que hay formados trapecios regulares. ¿Sí lo ven? ¿O no lo ven? ¿Sí ven los dos trapecios o no ven los dos trapecios? No. Mira, profe, o sea, ¿quiere? Que si yo hago es trasladarlo, así como usted, la flecha, uh-huh. Macheteándolo, profe. No, ahí también lo puedes hacer, no, solo que te está formando el paralelogramo. Sí, bro. Te está formando el paralelogramo. Sí, pero entonces... No, y eso, ahí hay más formas. Correcto, si ve la otra, si ve que usted tiene, eso tiene un montón de formas para solucionar. Mire que usted puede coger, usted tiene un rectángulo acá, puede calcular el área del rectángulo, esto tiene 6, ¿y esto sube cuánto? 3. 3, y le resta 2 veces el área de este triángulo rectángulo. ¿Sí lo ve? Porque yo sé que este pedazo que está acá, yo lo puedo
acá, ¿cierto? Y este triángulo que se me forma acá, rectángulo, es igual a este triángulo rectángulo. Acá tiene la misma área. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo el área de este, lo multiplico por 2 y le a 6 por 3, 18, le resto dos veces esta de acá y ya. Esa también es otra forma. Otra forma, la del paralelogramo. Otra forma, el triángulo rectángulo. No, ahí tienen un montón de formas para resolver ese ejercicio. La más fácil que yo pensé, que yo consideré, porque es que el problema es con la... Por el teorema de Pitágoras, pues, es, yo que le dije, vea, usted puede formar, vea este triángulo, si usted quiere esa sección, usted está teniendo esos dos triángulos que estoy pintando, este de rojo y este verde. Un razonamiento rápido y de cuentas fáciles es, calcule el área del triángulo rojo y réstele el área del triángulo verde. Y listo. ¿Claro, Andrés, y claro, Emanuel? Entonces, usted ya sabe que esto tiene de lado 6 y tiene de altura 3, el rojo, y el verde 1. Eso fue los dos que calculamos acá. El área del triángulo rojo, el área del triángulo verde. Y luego haga la resta de los dos. Ahí tiene respuesta 8. ¿Claro para todos? Sí. Venimos acá. ¡Ah! Mira este. Ah, claro que ustedes tienen clase ahora con el otro profe. No sé, ¿dejamos hasta ahí o qué? Profe, hagamos ese, hagámoslo, hagámoslo. Sí, hagámoslo. Bueno, entonces vamos a pensar en este, a ver. Pensemos en ese, a ver. En cada una de las figuras dibujadas sobre la cuadrícula, las líneas curvas son cuartos de circunferencia. De las afirmaciones siguientes, la única que no es verdadera es... Ah, nos toca descartar. A ver, primera pregunta. ¿La A es verdadera o es falsa? No todos al tiempo. ¿Verdadera? ¿Es claro para todos que es verdadera? ¿Hay alguien que no entienda por qué es verdadera? Yo, sí, es verdadera. Yo, ¿por qué es verdadera? A nosotros nos están diciendo que este tiene mayor área. Una forma sencilla de hacerlo es que vea, voy a hacerlo con colorcitos. Si ve que este que está acá es este que está acá. Este que está acá es este que está acá. Este que está acá es este que está acá. Este que está acá es este que está acá. Y este que está acá es este que está acá. O sea que la figura 1 y la figura 2 tienen la misma área, ¿cierto? ¿Claro? Sí, profe. O sea que si yo muestro que la figura 3 tiene mayor que cualquiera de ellas, que cualquiera de la 1 y la 2, ya. A ver. Este cuadrado es este mismo cuadrado, ¿cierto? Este de acá es este mismo de acá. Este de acá es este mismo de acá, ¿cierto? Este de acá es este mismo de acá. Y este de acá es este mismo de acá. Así es que nos faltaron estos dos. Ah, sí, profe, ya me quedo claro. Por lo tanto, esto es verdadero, ¿cierto? ¿Claro para todos? Muy bien. Sí. ¿La B es verdadera o es falsa? ¿Para todos es claro que es verdadera? Sí, profe, la B es verdadera, profe. No es falsa, no es falsa porque la figura 1 y la figura 2 tienen en la misma área sombreada. No, ¿y qué pasa? Que tenga la misma área. Ojo pues que el perímetro te lo voy a señalar, oye, el perímetro es esto. Esto queda por acá, esto queda por acá, esto queda por acá, esto queda por acá, esto queda por acá. Después vengamos a mirar. Entonces, yo le digo, raye. La forma más fácil es raye, ve y verá. No es más verdadero. No es verdadero porque las figuras están más esparcidas, pues están más esparcidas en el plano que exactamente. Vamos juntos, a ver. Vea, este voy a anular. Este se anula con este. Este se anula con este. Este se anula con este. ¿Hasta ahí es claro para todos? Este se anula con este. Este
se anula con este. Este se anula con este y este se anula con este. Esta parte de acá se anula con esta parte de acá. Si se da cuenta que en la figura 1, yo ya completé todo el perímetro de esa figura y en la figura 2 todavía me hacen falta tres lados que no he considerado. Este lado, el fucsia no lo he considerado, este no lo he considerado, este no lo he considerado. Este no lo he, ¿ya se dieron cuenta por qué la B también es verdadera? Sí. La C, a ver solitos. Verdadera. ¿Verdadera? ¡Ay! ¿Será? Perímetro. Vamos juntos, pues. Vamos juntos. Le están diciendo que el perímetro de la parte sombreada de la pregunta 3, de la figura 2, es menor que el perímetro de la parte sombreada de la figura 3. Vamos, pues. Este lado va a empezar a eliminar. Este lado se va con este lado. Este lado se va con este lado. Este lado, ¿con quién lo eliminamos? Con este lado. ¿Cierto? Vamos acá. Este lado de acá sería con este lado de acá. Este lado de acá sería con este lado de acá. Este lado de acá sería con quién? Con este lado de acá. ¿Claro? Este lado de acá sería con este lado de acá. Bien. Vamos acá. Este lado de acá sería con este lado de acá. Ahora las diagonales. Esta diagonal sería con esta diagonal. Esta diagonal sería con esta diagonal. ¿Y qué más nos falta? Si se da cuenta usted, ¿de qué se da cuenta? Que sobran más lados para... Espere, que no hemos terminado. Es que voy con el azul. Me falta este y este, este y este. Me falta con este y este. ¿Qué podemos decir? Espere, pero... Yo le voy a hacer la siguiente observación. ¿Sí se da cuenta que son iguales? Sí. O sea, sí se da cuenta que este lado... Porque parten de la mitad. Exactamente. Es igual a este lado. Y este lado va a ser igual a este lado. Ellos no son menores, son iguales. La figura tiene el mismo perímetro. Ah, ya. Por eso la es falsa. Entonces, hey, ahí hay una observación fundamental. El hecho de que tengan la misma área no implica que tengan el mismo perímetro. Ojo con eso. Jesus. Eso es una cáscara que le pueden poner a ustedes y lo reventaron. Por tanto, la C. Hey, ¿claro para todos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Vea que la D también es verdadera, tiene las mismas áreas. No sé, acá yo tengo más, pero ustedes tienen a clase con su profe, no sé. Y me haya vergüenza. Van. Muchachos, no sé, ¿quieren hacer 14 o no mentira? Van para clase con el otro profe. Profe, entonces, ese último para terminar, profe. A todos ustedes. Para terminar, profe, ya. Hágale, pues. Yo todo gomoso que soy y ustedes dicen que vamos a terminar. Ustedes saben cómo son, ustedes saben cómo es. Vamos a pensar en este. Es que no es todo gomoso. Esos ejercicios son todos bacanos. Lo voy a pensar. A ver, una empresa tiene 5 tanques dispuestos como se muestra en la figura. Ah, pues es rapidito. Y que son usados para almacenar ácidos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada tanque debe contener un ácido único elegido de 3 tipos diferentes. Por una condición técnica, 2 tanques con algún vértice en común no pueden contener el mismo tipo de ácido. Ah, no, salió. ¿Qué principio es ese, muchachos? ¿Permutación? La cantidad de maneras de que se pueden... Espera. Permutación, eso no es permutación. Eso es principio de multiplicación. Muy bien, principio multiplicativo. Ya. ¿Cuántas posibilidades tiene este? El tanque 1. Espere. ¿Profe, 3? Sí. ¿Cuántas tiene el tanque 2? Ojo, pues, espera un momentico. Ey. 3. Primero tenga en cuenta esta observación. Ojo que usted, ojo como estamos leyendo, muchachos, ojo. Como este vértice entre estos dos tanques se toca, si este tiene 3 posibilidades, tiene que tener 2. Es decir, si yo selecciono una de acá, yo ya no puedo seleccionar esa una acá, ¿sí se da cuenta? ¿Cuántas posibilidades tiene el tanque 3? Profe, 1. No, porque, ojo pues, no estamos leyendo bien el ejercicio, hombre. Toca tener 3.
No puede tener tres porque ya usted tiene uno acá que le está tocando. Acá tiene dos. Ojo pues cómo leemos el ejercicio, chicos. Nos están diciendo cada tanque debe contener un ácido único elegido de los tres. O sea, usted puede repetir, pero la condición fundamental es la fucsia, que si los vértices se tocan no pueden tener el mismo color. ¿Cuántas posibilidades tiene el tanque 4? Profe, 2 y 2. 2. Listo. Principio multiplicativo. 3 por 2 por 2. ¿Cuántos Q2 hay? Hay 4, ¿no? Eso es 2 a la 4 por 3. ¿Alguien que nos ayude con esa cuenta? 48, profe. Bien. Hey, ¿claro para todos? Sí. Muchachos, a todos ustedes muchas gracias. Espero hayan, no sé, tomado así esa agilidad. Se cuidan. Muchos éxitos. Profe, gracias. Si Dios quiere, el martes en clase. Gracias. Ok, listo. Chicos, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Buen día, profe. Se cuida. Feliz día. Chao, profe, ¿qué horarios tienes en semana? Martes y jueves de 8 a 9 de la mañana. Ah, buena madre. Bueno, listo, gracias.